La regidora del Partido Liberación Nacional, Mayra Calderón, se mostró complacida al darse cuenta de la licitación para la construcción de una biojardinera en el Centro de Transferencia de Residuos Sólidos ubicado en la Junta de Pacuar, en Pérez Celedón. La municipalidad, por medio del proceso de gestión y promoción ambiental, estará sacando a licitación el proyecto para construir ese sistema de aguas residuales que permitirá un mejor manejo en el lugar. El tema lo trató la concejal durante la sesión del pasado martes. Este es un proyecto de verdad que importante para el cuidado del ambiente. Definitivamente, los compañeros de gestión ambiental haciendo una labor de veras que en pro del cuidado del ambiente están solicitando, lo que se está sacando es el cartel a licitación sobre la construcción de una biojardinera. Esto es una planta de tratamiento, o sea, las aguas que se recogen en una biojardinera, lo que hace es purificar esas aguas contaminadas, ¿verdad? De la gran contaminación que traen. Entonces, lo que la biojardinera hace, esas plantas hacen una purificación de eso y esa agua podría ser reutilizable, ¿verdad? En este momento la cuestión no es para reutilizarlas porque se requiere de otro insumo, pero lo importante aquí es que no contamina los mantos acuíferos, no contamina el río, no contamina la laguna, ¿verdad? Estas aguas van hacia una laguna y lo que se pretende es que lleguen en menor contaminación. Entonces, es verdaderamente un proyecto hermoso para el cuidado del ambiente. Este proyecto costará 22 millones de colones.